Bien, Seba, un sábado distinto hoy, porque veníamos repasando historias de ex figuras del deporte nacional. El sábado pasado un homenaje a Diego con testimonios de entrevistados que pasaron por nuestro programa, por Dolina, por Cachito Vigil, por Chilaver, por Candedo, por Carucha Müller, por Iván Furios, y estos dos últimos que nombro tienen que ver con Patronato. Y del futuro, en realidad presente y futuro vamos a hablar, Seba, ahora, ¿no? Del Así rojinegro. es, con un chico de la provincia de Entre Ríos que ya está dando sus primeros pasos en la primera división, así que hoy apostamos al semillero. Ahí está. Decíamos con Seba en la previa de este fin de semana deportivo, en el cual el Patronato va a jugar con Central el próximo lunes en calidad de visitante. En esta parte del torneo, en este regreso del fútbol tras la pandemia, Patronato no le ha ido bien demasiado en lo deportivo, ¿no? Claramente en los resultados no pudo conseguir una victoria, no pudo pasar a la zona de campeonato, pero sí ha tenido buenas apariciones en lo que se considera un torneo justamente, teniendo en cuenta que no hay descensos, con jugadores de inferiores. Y si de eso hablamos, me parece que en la defensa, en los nombres de Guasone y Negro, han aparecido lo mejor de estas nuevas caras. Rojinegra, Sevita. Así que nos vamos para Federal, tierra del chamamé, del cuchillo y del cordero. Así es, para presentarlo a Brian, bienvenido Brian, es un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Hola, Hola, Brian. buenas tardes. Les mando un saludo y bueno, el gusto es mío. Vos sabés, Brian, que este año hemos tenido varios invitados que por allí su lugar de nacimiento tienen alguna discusión, ¿viste? Porque figuran en el documento por un lado, para pasar de tierra, pero claro, nacieron en la provincia, en una localidad cercana donde hay hospital. ¿Con vos pasa parecido? ¿Algunos de Bóbril te reclaman? ¿Sos de Federal, de Bóbril? ¿Qué onda? No, yo sí de Federal. Solamente nací en Bobril porque el médico amigo de la familia es de Bobril y bueno, mi mamá siempre se atendió ahí. Somos cuatro hermanos que nacimos en Bobril, pero solo fuimos a nacer nomás y después nos fuimos para Federal. Ah, perfecto. Quedó clarísimo. Está bien. Vos te sentís Así de Federal. que, por supuesto. Sí. 100%. Colegio, escuela en Federal. Y a la primaria iba a la 52 Provincial, que se llama, y después la mitad de la secundaria, la D203, Nuestra Señora de Lourdes, porque quinto y sexto año lo terminé acá en Paraná, en la Escuela Sarmiento. Mirá vos. Y esa parte, ¿no? Cuando dejás los amigos de la secundaria, que es tu grupo de toda la vida, ¿seguís teniendo esos amigos? Sí, con más de uno hablo y bueno, antes de la pandemia, ahora que no se puede, me juntaba seguido los fines de semana que podía ir, no dejamos pasar y bueno, tomábamos unos mates, comíamos algo. ¿Cómo es esa parte cuando te separás de tu grupo de amigos? Porque es una etapa difícil de la vida, los 15 años, empezás a salir, tenés amigas, y de repente, bueno, te vas a otra ciudad a jugar al fútbol, que es lo que te gusta, pero cambiás un montón de cosas. ¿Fue difícil esa etapa? Yo creo que fue difícil, ya cuando estaba acá, que ya me asenté, que había arrancado la escuela, porque mientras yo seguía yendo a la escuela, las pruebas, estuve haciendo un año prueba acá en Patronato, pero como no estaba libre de pase, no podía venirme todavía definitivamente. Así que medio que cuando me vine para acá ya estaba acostumbrado y estaba con muchas ganas también. Medio que también lo tomé por ese camino, que era lo que yo quería y estaba seguro. Y ¿Y en la escuela cómo? sí, se va. ¿En la escuela cómo te recibieron cuando llegaste a los 15? Bien, bien. La verdad que la mayoría de mis compañeros juegan, algunos juegan al fútbol, algunos terminaron la escuela y empezaron a estudiar periodismo deportivo y muy, muy buena gente. Es una escuela pública y me llevaba muy bien con la mayoría de todos. Buenísimo. Decía Seba que el crecimiento deportivo en lo futbolístico de Patronato se testea por varios hechos, ¿no? Patronato lleva 10 años en el profesionalismo, si contamos lo que fue la B Nacional, 5 años en primera, y estar contando la historia de un chico que cuenta que se viene a ser inferiores de AFA a Paraná.
a Patronato habla a las claras de eso, ¿no? Porque siempre contamos la historia de se van a otra ciudad a probar en las inferiores de otro club. En este caso, un chico es lo que el fútbol de la provincia siempre reclamó, ¿no? Que la provincia tuviera un lugar para tener esta ilusión, porque siempre se habló de Colón, de Unión, de Buenos Aires, de Rosario, y hoy Patronato le da chances a los chicos de nuestra provincia. La historia de Brian es una de ellas, ¿no? Sí, claro. Brian, y en Federal, por lo que sé, jugaste de mediocampista central, de marcador central, y acá terminaste jugando de lateral izquierdo, así que podés ocupar cualquier parte de la cancha. Por lo menos del medio campo para atrás. Sí, en inferiores allá en Federal siempre jugué en el medio campo, no era defensor. Y a medida que iba subiendo las categorías, porque de muy chico ya jugaba en reserva, el DT me fue tirando para atrás. Más que nada también por el tema de cuerpo, que era bastante grande a comparación de mis compañeros. Me terminaron probando de central, anduve bien y también de marcador de punta, así que me siento cómodo de las dos formas. ¿Y en Federal marcaba? Ahí jugabas en Talleres. Sí, en Talleres, ahí de Federal. ¿Y marcabas la diferencia ya ahí? En mi categoría, sí, bastante, porque a lo último ya jugaba en reserva nomás y en primera, y en mi categoría ya no jugaba. Sin desmerecer las posiciones o los puestos, pero conozco muchos casos, conocemos, que arrancan de volante ofensivo, delantero, en las inferiores, que son muy buenos, pero a medida que van subiendo las etapas competitivas en el ámbito profesional, terminan jugando defensor o lateral. Muchos 10 o volantes por izquierdas que terminan siendo lateral. Decía sin desmerecer el puesto como que el defensor o el 3 valga menos que un volante ofensivo, pero digo, eso habla a las claras también, Brian, de por allí los niveles, ¿no? No es tan sencillo la primera división, comparado a la etapa formativa, que vos decías, hacés diferencia, cuando vas subiendo nivel, hay jugadores mejores, ¿no? Y sí, yo creo que también al ser chico uno ve el fútbol y quiere hacer goles. Yo creo que más del 90% deben querer hacer goles antes que defender. No, claro. Es como en el campito, todos se van arriba y si están cansados no bajan, quieren hacer goles nomás. Yo creo que a medida que iba pasando el tiempo, no por el tema de jugar o de hacer jugar, pero yo creo que una vez que tomé conciencia de lo que era el fútbol, me gustaba más defender a mí, me sentía más cómodo ordenando, porque hasta el día de hoy me siento cómodo ordenando todo el equipo, y bueno, creo que de atrás es más fácil también. ¿Y en tu familia jugaba alguien al fútbol? Sí, en mi familia la mayoría, mi viejo, mis tíos, y menos mi abuelo, la mayoría de mi familia. Pero todo ahí en Federal nomás, sí. Mi tío ha llegado a jugar el Federal C, el Regional Amateur, pero sí, todo ahí nomás porque se dedicaron más al laburo también. ¿Y quién era el mejor? Mi viejo antes porque él tuvo una lesión grave en el tobillo que se quebró, era arquero, era muy buen arquero. Y ahora tengo un tío de 27 que también, ahora se dejó un poco también, pero hasta cuando yo estaba en Federal, él la atajaba ahí con nosotros y atajaba en reserva, en primera, y la verdad que atajaba muy bien también. Brian, ¿qué edad tenés ahora? 23. Te gustaste hace poco. Esta etapa, decías, arrancó a los 15. Cuando pasaban los años, ¿en algún momento perdiste la esperanza de ser jugador? ¿Pasó por algún momento dejar? ¿Cuando te vas de Patronato a Paraná? ¿Cuáles son los cambios en la cabeza? Nos parece muy interesante también esta nota para los chicos que están en inferiores ahora y que ven tu historia de vida. Yo creo que, bueno, arrancando desde que me vine, desde el primer día, en vez de sentir inseguridad, desconfianza, como que yo
me siento muy seguro de lo que quiero, y desde el primer día que vine estaba muy seguro, y bueno, intentaba estar bien acá, estar contento, y por más que la primera y la segunda semana extrañaba a mi familia, se me hizo muy llevadero, pero también por el tema de que me gustaba, y bueno, gracias a Dios hoy estoy donde estoy, porque nunca aflojé, y en todos estos años jamás se me pasó por la cabeza dejar el fútbol a mí o volver a mi casa. Uh-huh. Seba, si te parece, antes de continuar, me acaba de llegar un video de uno de los formadores de Brian, que decíamos, llegó muy chico a Patronato probando suerte desde Federal, y estamos hablando de Ariel Giacinti, que nos manda un video y habla sobre Brian Negro, a ver. Para nosotros es una gran alegría que Brian esté jugando y sosteniéndose en primera división, con muy buenos rendimientos. Un chico con muy buenas cualidades, tanto técnicas como físicas, pero lo más importante de él por ahí pasa por su capacidad de escuchar, analizar y aprender. Tiene esa importante virtud, que es muy, muy importante para crecer. Qué bueno lo que dice Ariel. Sabés escuchar. Está bueno eso. Sí, yo creo que también por eso uno crece. Yo las inferiores, en realidad, no las empecé, pero gran parte, la mayoría, las tuve que hacer muy rápido, porque yo hice 3 años inferior acá, y las inferiores de Federal no son muy formativas tampoco, que digamos así. Yo creo que en estos años que vine para acá me puse las pilas, y desde la primer pretemporada con inferiores aprendí muchísimas cosas, y bueno, soy un tipo muy abierto para lo que me digan. Yo sé que la mayoría de las personas te lo dicen para bien, estando acá en el club también, y bueno, me gusta tomarla, y yo voy a saber si es para bien o para mal. Pero bueno, siempre voy a escuchar lo que me pueden llegar a decir. Brian, ¿te acordás el día que te dijeron que ibas a debutar en primera? ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? Sí, fue la primera semana que vino Gustavo con el cuerpo técnico. Llegó un lunes y creo que jugaban un sábado ya. Y pasaron 2 entrenamientos y al tercer entrenamiento me habían llamado al vestuario del técnico, y bueno, me había preguntado si había jugado alguna vez lateral, porque estaba entrenando de central yo. Y bueno, y después me llamó al vestuario y me dio unas indicaciones, y cuando salimos a la cancha, el ayudante de campo me dijo que esté tranquilo, que tenía muchísimas chances de poder jugar, así que bueno, muy, muy contento cuando me dieron la noticia. ¿Eso fue en el entrenamiento? En el entrenamiento, sí. ¿Saliste de entrenar y llamaste a tu casa? Sí, la verdad que estaba muy contento, porque además era mi primer banco, mi primera convocatoria, todo. Así que todo muy rápido. ¿Y te tocó? ¿La camiseta? ¿Mi camiseta? Sí, la primera, esa primera. A ver. A ver. Está encuadrada. ¡Qué lindo! Muy bueno. Hermoso, hermoso recuerdo. Ahí está colgada. En el templo. Brian, ¿y no te tocó debutar con cualquier equipo y con cualquier jugador? Estuvo Gago ese día, ¿no es cierto? Sí, la verdad que para mi gusto, el Vélez que enfrenté fue el mejor del torneo, que terminó tercero, que venía remontando, y fue un partido muy complicado. Estaban uh-huh. muchos jugadores que ahora se fueron a Europa. Claro, uh-huh. entre ellos Fernando Gago, que bueno, me imagino que para cualquier jugador hoy por hoy es uno, en ese momento era uno de los principales referentes que había en el fútbol argentino. Sí, sí, la verdad que me sorprendía, porque nosotros ahí debutando, corriendo como para todos lados, y ellos con tanta experiencia jugando caminando, por decirlo así. Corría la pelota y miraba y la agarraba y metía un cambio de frente como si nada. Y ese día dijiste, bueno, a tu familia, no sé a quién habrá llamado primero, si
sea tu viejo o a tus hermanos, debutó en primera, se vinieron todos, porque ahí estaba habilitado el público. No, yo llamé a mi papá, bueno, a mi mamá, pero igual, tranquilo todavía, no quería ilusionarme, faltando tres o cuatro tres entrenamientos todavía. Que me sorprendió, pero para bien. Y bueno, espero el día de mañana poder estar tranquilo porque quieras o no, el cuerpo lo siente. Siente cuando estás en la cancha esos nervios. Y creo que es como en reserva, como el primer partido mío de reserva me pasó lo mismo. Y hoy en día en reserva tengo muchos partidos y como que te acostumbras a la categoría y a la forma de jugar. Claro, te vas adaptando y es un proceso. Exactamente. Y esos jugadores de reserva que conviviste estos años, ya hay varios de esta camada que están jugando en primera hoy, o de los últimos años que están ya con un nombre propio en primera, que vos ya veías que se comentaba cuando ibas a enfrentar, no sé, a River, Independiente, a Vélez, decía, mirá, ojo que está Almada, no sé, por decir alguno, o Rolheiser. Sí, bueno, los primeros años me han tocado jugadores que estaban en reserva y bueno, y ahora últimamente jugadores que bajan del plantel a sumar minutos. Cuando le ganamos a Boca 5-0 acá en el estadio, había muchos chicos que están hoy en primera, caso Molina, que se fue a Italia. Estaba Valerdi, estaba Badalá, Juli Chico, había bastante, Maroni, y bueno, ahora también recuerdo en Arsenal, cuando yo debuté, me tocó enfrentarlo al chico que fue vendido ahora de Godoy Cruz, Bruneta. Bruneta jugó Ajá, contra nosotros. Jugó cuando yo debuté y ya jugaba muy bien. Ya jugaba muy bien, la verdad. Brian, ¿Cómo? ¿qué jugador te gusta en tu en tu posición? Me gusta. Bueno, me gustaba Martínez Cuarta ahora que se fue, porque me gustan mucho los tipos aguerridos, los que van al frente. Me gusta. Yo soy un tipo más rústico, por decirlo así, pero sin perder el toque ese de poder jugar. La verdad que hoy en día el fútbol es tan dinámico que los centrales tienen que saber romper una línea y dar un pase, hasta un pase gol, tranquilamente. Sí, claro. Sí, de hecho ha cambiado tanto el fútbol que cuando los equipos están lanzados al ataque, ya el central no descarga sobre los laterales, sino que a veces rompe las líneas y juega tranquilamente como una opción de frente al 5 o al enganche. Sí, hasta el mismo Gustavo Álvarez ahora nos ha inculcado que si rompemos una línea y lo dejamos atrás al 5, no vayamos a jugar de volante, que el 5 te respalda tranquilamente. El fútbol cambió tanto. Por eso te digo, a mí me gusta también más lo otro, porque bueno, yo vengo en Federal era muy, muy físico, y bueno, mi paso también por el Federal A me ayudó mucho por el tema ese, que era una categoría muy, muy física y muy, muy trabada. Eso te iba a preguntar. Ese cambio de aire a Paraná te vino muy bien para agarrar confianza. ¿Cómo lo tomaste esa salida? Porque también puede ser un golpe, digo, de estar, insisto, sin desmerecer una categoría, estar con una expectativa de jugar en primera división, en Superliga, y de repente, bueno, te vas a jugar a otra categoría. ¿Cómo lo tomaste en ese momento y cuál fue la evaluación después de ese paso por el Belgrano? Bueno, personalmente la tomé bien, o sea, estuve convencido desde el primer momento que dije sí para ir. Lo tomé con la mayor responsabilidad. Bueno, gracias a Dios, de los 24 partidos jugué 22, los otros dos fui al banco. Fue un paso positivo en lo personal. Aprendí muchas cosas. Jugué contra jugadores de experiencia, con jugadores de experiencia ahí a mi lado, caso Iván Furio. Y bueno, yo creo que cuando volví jugué de un par de partidos en reserva y se notaba mucho la diferencia. Se notaba, y además como ahora reserva cambió las edades también, poder agarrar experiencia y en esa categoría que juega con tipo de 30, 40 años, muy positivo.
¿A dónde te gustaría llegar? Porque uno dice, bueno, siempre el primer objetivo es poder asentarse en la primera división. Pero me imagino que cualquier jugador tiene otras ilusiones y otros sueños. Sí, yo que soy acá del campo, que nunca salí a ningún lado, bueno, mi primer sueño era esto, poder debutar, poder jugar partido en Patronato y bueno, el día de mañana poder emigrar a algún otro club. Mientras sea lo mejor para mí, para mi familia y en lo deportivo, veremos las posibilidades que estén a mi alcance y bueno, ahí decidiré. Sí, Brian, sí. también hay que entender que el fútbol argentino siempre cotiza y cuando uno debuta en primera se le abren muchos caminos, independientemente si sigue o no en el fútbol argentino, de otros países limítrofes. Y eso también es una oportunidad importante, ¿no? Claramente, y también puede ser económicamente una gran oportunidad en ese sentido. Brian, te quería preguntar, mucho se habla de que este torneo, al no haber descensos, más allá de que la presión de jugar por la camiseta del club y porque su laburo siempre está. Bueno, se le ha dado y de hecho todos los clubes han puesto muchos jugadores de inferiores o que no habían debutado todavía en primera división. Le ha dado más lugar, sobre todo con los equipos que juegan Copa también para descanso de sus jugadores y demás. En ese sentido, en Patronato también se planificó esto, digo, cuando arrancó la temporada llamaron a los más chicos y le dijeron, no sé, Álvarez le dijo, ojo que van a tener más chance, estén listos, ¿se habló o no? Este plantel yo creo que se armó como todas las temporadas, con jugadores que estaban, refuerzo y juveniles. Lo que puede llegar a pasar ahora que no hay descenso, que se puede mirar de reojo un poquito más a los juveniles, porque también es un torneo atípico por el tema de, hubo en Patronato, más que nada en este caso, hubo muchas lesiones, casos positivos, y yo creo que bueno, los juveniles. En mi caso particular, yo me entreno para estar ahí. Yo entrené toda la pretemporada, estuve hasta en el tercer equipo, tuve que cambiar posiciones, pero bueno, no tenés que bajar los brazos, tenés que demostrarle al técnico que estás a la altura. Y si te llega la oportunidad, porque la oportunidad la puede tener cualquiera, pero el tema es poder mostrar carácter y decir estoy acá, estoy presente y podés contar conmigo. Yo creo que si vos estás presente, el técnico lo nota, te pueden llegar a mirar de otra forma. Da la impresión que tenés mucha personalidad, no solamente cuando jugás, como decías, porque bueno, a los 15 años jugabas en Federal y me imagino que alguna patada te comiste, sino que además en tu forma de hablar, ¿no? Eso lo ganaste porque... Sí, no, siempre mi mamá también es de carácter fuerte, salía ella. Y la verdad que siempre fui así. Ponele, no me gusta hablar cuando estoy enojado porque como que me salgo de camino un poco. Pero bueno, gracias a Dios, con el tema este del fútbol también aprendí a controlarme. Y bueno, creo que eso también te lleva a muchas cosas porque lo he vivido en carne propia, compañeros, conocidos que te cuentan. Creo que hay muchas personas que por no tener cabeza, por decirlo así, o pierden muchas oportunidades o no llegan. Porque creo que el fútbol es 70-80% cabeza. Tenés que tener la cabeza dura y mirar para adelante. Totalmente de Sí, acuerdo. sí, sí. Sobre todo. Instinto de superación e inteligencia para escuchar, me dijo Ariel Giacinti sobre cualidades de Brian Negro. Te quería preguntar, Brian, hablando, decíamos hoy en el arranque de la nota con Seba, de este momento de Patronato, ¿por qué crees que no le han salido las cosas en cuanto a resultados? Por ahí vos me decís, no, mirá, ojo con la planificación del esquema, sistema y juegos, estamos conformes porque, bueno, no tuvimos resultados, pero los esquemas nos han salido, qué yo no sé. ¿Por qué los resultados no llegaron a esta primera parte, Brian? Yo creo, los primeros partidos, creo que por pandemia, falta de juego, por más que nos hayamos preparado, en los amistosos dentro de todo salían, creo que partido oficial es otra cosa.
capaz que no nos salían movimientos, no nos salían los pases y nos poníamos nerviosos, qué sé yo. Lo que hicimos contra Vélez es lo que en realidad estamos buscando, tener salida prolija, tener el juego en el medio. Y bueno, como te dije, el cuerpo técnico buscó jugadores para que muevan el medio, caso del Marciano, que jugó un solo partido, se vio bien y se lesionó, desgraciadamente. El DT trajo jugadores para que agarren la pelota en mitad de cancha y te pongan mano a mano en los delanteros. Pero bueno, por cuestiones también de lesiones, no, hay que adaptar también jugadores. Caso de Lemo y Dardo, tuvieron que jugar uno de 8 y también pasa por esas cosas. Yo creo que a medida, y también en el caso nuestro, que hemos tenido oportunidad, hemos demostrado que estamos a la altura y también, una vez que el equipo se pueda adaptar, el arco se va a abrir solo. El otro día contra Vélez creo que hicimos un buen rendimiento y el arco nos abrió. Que eso también te suma la confianza. Nosotros ganamos, porque en todos lados, si nosotros ganamos el partido a Gimnasia, yo creo que a Huracán le íbamos a hacer otro partido. Claramente. Claro, nosotros perdimos el primer partido con Gimnasia, con Huracán acá, pero el rendimiento después, yo creo que si el rendimiento es bueno de todo el equipo, el grupo después anda bien. Así uh-huh. que nada, estamos entrenando como el primer día, como los partidos que perdimos, los partidos que empatamos, y vamos a estar igual en la forma de juego y la idea que quiere el DT. Porque si pudimos hacerlo contra Vélez, creo que ahora contra Central lo vamos a poder hacer mejor. Y así el arco se va a abrir, en algún momento se va a abrir. Uh-huh. Seba, me quiero, ya para ir al final de la nota, volver a sus inicios y preguntarle, ¿hace cuánto llegaste a Paraná, Brian? ¿A qué edad? Yo llegué a los 16 años, me vine. ¿A los 16? Sí, ajá. Cumplí 17. Hace 7, Patronato estaba en la B Nacional. Sí, yo estábamos en inferiores y cuando Patronato asciende, yo estaba en inferiores. Uh-huh. ¿Qué se conocía? Porque se habla mucho de la identidad que está creciendo Patronato en el resto de la provincia. ¿Se hablaba de Patronato en ese momento en Federal? ¿Se conocía? ¿Ustedes conocían como futbolero o no? ¿O todavía era todo River y Boca y Patronato ahí nomás? No, en el interior, en mi pueblo más que nada, en muchos pueblos de Entre Ríos, Patronato sí se conocía. Se conocía por las cosas que venía haciendo, ascendiendo del Federal A, la B Nacional, estando ahí peleando, ascenso. Y bueno, yo también se conocía cuando Atlético Paraná peleó ahí con Paraná en la B Nacional, y que también en Entre Ríos fue muy bueno. Sí. Creo que ahí también se empezó a nombrar, y bueno, el año siguiente Patronato creo que asciende, y ahí es donde ya se hizo muy conocido. Uh-huh. Y la otra sí, dale. ¿Hay algún pibe de Federal con pinta de crack? Sí, yo desde que jugaba ya, compañeros míos de 1 o 2 años más chicos, que juegan muy bien, pero no es que no tengan las condiciones, eso yo creo que las condiciones las puede tener cualquiera, como te dije, mucho sacrificio, salir de la zona de confort, por decirlo así, de tu casa, irte, y bueno, algunos chicos juegan muy bien, pero capaz que con jugar en el campito, en el club ahí de Federal, ya les conforma y prefieren otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Uh-huh. Que no es cuestionable, sino que es una forma de ver las cosas también. A veces uno apunta a otra cosa y a veces, bueno, no sé si se conforma, pero quiere tampoco, o le interesa tal vez sacrificar o hacer ese sacrificio. Totalmente. La última mía, Seba, tiene que ver otra vez con sus orígenes, ya que nos ven allí en Federal. Hoy decía él, se consideraba un fiel representante de Federal, que le gusta el chamamé, que le gusta en el tiempo libre ir al campo. Yo quiero saber si acá en su casa, en Paraná, tiene un cuchillo de Federal. Si la tiene ahí, yo le creo. Si no tiene un cuchillo de Federal, le creo a medias. Sí. ¿Hay algún cuchillo de Federal ahí en tu casa o no? Acá tengo uno que lo ocupo para... Pero el mío lo tengo en mi auto. Porque cuando nos juntamos a comer, le llevo el mío. Ah, ahí. Bueno. ¿Cuál tenés en tu casa? A ver, yo quiero saber si es verdad. Se va Brian Negro a la cocina. Momento exclusivo.
Brian Negro va a buscar el cuchillo de Federal para todo Federal, dedicado especialmente para ver si realmente es un fiel representante en su tierra, Seba. Sí, aparte, el del auto con la chaira es mortal. Fue a buscar el auto, me parece. Fue a buscar el del auto. No. Acá tengo otro. Mirá. Excelente, ahí está el cuchillo de Federal. Mirá, uy, está re bueno. Sí, esto es muy bueno. Campo. Qué lindo. ¿Y qué te gusta en el campo, Brian? ¿Te gusta más andar los arroyos pescando? ¿Te gusta la caza o no? ¿O te gusta disfrutar de una jornada de campo, andar a caballo? ¿Qué te gusta? No, nosotros, yo en la cuarentena, todos los sábados vivíamos y tenemos, o sea, un amigo nuestro de la familia que vive ahí, 60 años tiene y son de ahí, bien de campo. Nos íbamos a pasar días a los campos de ellos, nos gusta la casa, a mi papá y a mí también, y bueno, más que nada salíamos a dar una vuelta, 1 o 2 horas caminando, y después comer un asadito ahí en el campo, en la sombra, y bueno, aprovechar. Qué linda historia. Y queríamos también que el hincha de Patronato Seba, bueno, conozca estos nuevos valores, ¿no? Que van a marcar, más allá de la cantidad de años que estén, si se transfieren o no, van a marcar la nueva identidad después de la generación que ya se fue, ¿no? La de Bertolo, de Andrade, la de Márquez, de Graciani, que marcaron un camino, Pulga Díaz, ahora son los Comas y ellos, ¿no? Sí, ¿no? Y además, más allá de la identidad de Patronato, la identidad de la provincia, porque qué bueno tener un representante de Federal, de pueblo, sacrificado, que llegó a jugar en primera división. Me parece que eso también está buenísimo, porque también le genera muchísima expectativa al resto de los chicos que están diseminados por toda la provincia, que ojalá algún día también tengan esa oportunidad de poder mostrarse. Si les va bien o no, después, bueno, es circunstancial, pero el hecho de tener un representante está bueno. Totalmente. Brian, ha sido un gustazo hablar contigo y te deseamos la mejor de las suertes, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo para todos. Buenas tardes. Aprovechá a saludar a todo Federal que te está viendo y si tenés que mandar algo o no sé. A todo el pueblo y bueno, y a mi familia más que nada que siempre están ahí atentos a ver qué pasa. Buenísimo. Tenía el cuchillo entre los dientes.